Hola queridos amigos, bienvenidos a mi canal, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy estoy trabajando de albañilería y fontanería y bueno, ahorita les vamos a enseñar cómo sacar una taza de baño o inodoro. Técnicamente WC. Vamos a ver cómo se hace sin que se rompa, porque esto no es tan fácil como uno cree, porque sí que darle con mucho cuidado, ¿no? Sí. Entonces vamos a bajarle. Le vamos a cerrar la llave de paso. Se baja el agua del tanque. Esto es para cuando se le rompa la taza o quieran cambiar la taza por una nueva. Es bueno aquí vamos. Y estos hay que cerrar la llave de paso, ¿no? Sí, sacarla de ahí. ¿Qué es lo que vamos a utilizar, mi Charlie? Vamos a utilizar un cincel y una porrilla. Esto se llama marro. Marro. Sí. Ok. Vamos a limpiarle con varios puntos. O sea, de a poquito, ¿no? Con varios puntos, ¿no? Sí. Que vibre, la vibración es la que... Ajá. Y la va rompiendo. ¿Sí? No hay que darle duro. Ya sale. Aquí. Eso es todo, ¿vio? Es que en realidad no le echan tanto pego, ¿no? Uno cree que está todo bien pegado y no. Y después le vamos a enseñar a cómo pegarla otra vez. Nosotros en este caso el excusado está en buen estado. Lo que queremos quitarla es para poner el piso. Pero es el mismo principio para cuando a ustedes se les dañe el excusado o lo quieran cambiar, pues es lo mismo. Quieren cambiar el piso. Ahí hay que escurrirlo así de lado para que bote el agua, ¿no? Sí, lo vamos a poner inclinado. Sí, para quitarle el excedente de material. Ajá. Y quitarle la... Esto que es la... Es el chupón, el tapón, ¿no? Ajá, ok. La cera. Ajá, ajá. Hay que quitársela y poner una nueva, ya esto no va a funcionar. Es una cera. ¿Y por qué le echan cera, no echan pegamento? Aquí para que selle más. Eso es lo que une la taza con el desagüe. Ah. Para que el agua no se vaya a los lados. Ajá. Entonces uno le echa dentro de esta cera. Ok, y esa la venden así en frasco, ¿no? La compro. No, la cera para cómo se llama esa cera, cómo se busca. Es en una caja, esta es la caja.
venden así, cuello de ceras sin guía. Ajá, así se llama, aquí en México. Y ahí tiene la cera, vamos, vamos a ver. Yo voy a abrirla a ver qué. Sí, es como una grasa, ¿no? Y parece. Pensaba que era cera de abejas, así que sale. Pero como casi no hay panales y no usan así. Ya, eso es sintético. Es sintético. Ah, ya viene lista y todo con. Ah, no, mira, como un, parece un chocolate. Sí, es como una grasa. Allá la pone una. Bueno, ahorita nos enseña cómo se pone eso y ya van a ver. Después, cuando la pongamos, se enseña cómo se pone. Sí. ¿Cuál es el procedimiento ahora? Hay que tapar eso, ¿no? Para que no le entre piedra ni nada de eso. Sí. Órale. Pues yo creía que era más difícil, era eso. Yo creía que había que darle duro para darle, ¿no? Pero no. No, porque si no, si le das duro se rompe. Sí, es muy delicado. Es un golpe. Un golpecito leve. Para que vibre toda, pero a lo que vibra toda, se va estirando desde allá hasta acá. Y después se palanquea un poquito. La va palanqueando y si la pueden mover y ya sale, salió. Ah. Sí, así es que se quita. Oh, bebé. Es la vibración la que lo quita, el golpe seco. Y ahora hay que quitar el excedente, ¿no? El juego y ese 10 que tenía. Dejalo todo bien planito. Excedente de cera. Voy a buscar una bolsa para. Sí, amigos, como ven, pues aquí se pega toda esta cera, todo esto hay que quitarlo con mucho cuidado. Amigos, aquí continuamos. La quitamos es porque vamos a poner un piso. Vamos aquí poniendo el piso. Y bueno, estamos en este proceso, pero. Ahorita le vamos a enseñar cómo pegarla, cómo echarle el pegamento, cómo hacer la mezcla para poder que la poceta quede bien pegada, ¿verdad? Porque hay veces que la gente las pegue y queda mal. Yo una vez tuve un problema con un inodoro, lo mandé a pegar, yo no sé qué le pegaron, si le echaron yeso, no sé, pero se volvió a despegar. ¿Por qué pasa eso? Se no pegó bien. Ah, porque muchos factores. Si el vitropiso es muy liso, tienes que taquetearlo. O picarlo. Tornillos. Ah, no, taquetear. Se le echa cemento blanco, pero también fijarlo con tornillos. Ahí, porque ahí. Si es muy liso, se va a salir. Aquí porque era cemento. Entonces el cemento pega más, es más rústico. Saliere más por la textura. Es más poroso. Es más texturizado. Sí. Si lo pegas en un vitropiso muy liso y no lo taqueteas, se va a salir, se cae. Oh. Lo más recomendable es taquetearlo. Órale, yo como tres veces pegué un inodoro así. Lo busqué con un amigo, me lo pegó y me lo pegó mal. Y después volví a buscar otro y me hizo lo mismo y no. Sí,
Hasta que uno vino y le puso tornillos ahí, por eso tiene esos hoyitos, ¿no? Sí. Para eso. Sí. Ya, amigo, como ven, aquí tiene unos hoyitos, ¿eh? Se logra ese hoyito. Es para eso, para cuando. Si el piso es muy liso, o micropiso, o porcelanato, tienen que atornillarlo, pues, prácticamente, atornillar y pegamento blanco, cemento blanco. ¿Y qué más sería? ¿Qué más consejo le daría a la audiencia? Otra recomendación es, si la taza está fisurada, una pequeña fisura, una grietita o algo. Lo más es que al golpearla, al tratar de sacarla, se va a romper. Por más suave que uno le dé. Es muy suave, porque esto es vibración. Y la vibración va a romper la fisura, la va a seguir y se va a romper. En esos casos, cuando yo trabajo, yo le digo al cliente que lo mejor es que compre una nueva, si hay que quitarla. Una nueva, porque esta ya no. Ya, si está fisurada, la voy a romper. O sea, entonces la recomendación principal, primero antes de sacarla, revisarla bien, que no tenga ninguna grieta o fisura atrás, adelante, donde sea. Sí. Porque si no, se va a partir, por más suave que le dé, se va a partir. Se va a romper. Entonces, es mejor primero comprar una taza, tenerla ya ahí, y después romperla, quitarla. Ya se rompería y se tiraría. Ah, ok. Sí. Muy bueno, muy buena de tu anécdota. Bueno, listo. Okay. ¿Sabes qué está haciendo? Están quitando la rebaba, ¿no? No, me pasa que le quedó hasta la pusieron. Ah, sí, ahora la limpiaron bien. Cemento y eso. Cemento. En un baño normal, pues no hay que hacer eso. Okay. Está nuevo. Aquí, pues, porque le dejaron estas cosas. Entonces vamos a medir, con el nivel, como el centro, ¿no? Sí, el centro. Ok. Medimos el centro más o menos. Una raya como por acá, sí. Ajá. ¿Alguien tiene dudas? Pues venir del muro hasta acá. Casi siempre son 30. Yo he venido así, ya tengo. Lo importante es que el drenaje del WC de la taza quede lo más centrado posible acá. Uh-huh. Para que desemboque y que no quede ni acá ni acá. Uh-huh. Ni a los lados. Y por ejemplo, yo marco más o menos la punta de atrás. Entonces, más o menos estos agujeros representan el centro donde está el hueco. Está el hoyo. Ah, ok. Así más o menos. Y este que me rayé es la mitad. Aquí me digo centrado con el muro. El tanque más o menos paralelo al muro. Lo que es torcido, pues. Tenemos. Paralelo aquí al muro. Okay. Cuando estaba torcido, estaba chueco. Estaba torcido. ¿No? Entonces vamos a poner mejor. Lo rayamos. Ahora lo calcamos. ¿No? Así como ustedes cuando estaban en la escuela, calcaban las cosas, bueno, igual. Calca. Hay que colocar el taquete, ¿verdad? Para que quede
Es más firme y mejor. Más firme y mejor. Se puede pegar con puro cemento blanco también. En ocasiones de que el tubo está, para que no perfores el tubo, si el tubo está muy cerca, pues no. Mejor echarle puro cemento blanco. Ya. Pero en este caso sí. La vio. Entonces fueron las marcas del inodoro y ve como quedó centradito. Así es. Entonces mi Charlie ahorita es puro hacer la mezcla y pegar. Hay que perforar primero. Hacer las perforaciones. De último la mezcla para que no se me acerque. Voy a buscar el taladro y ahorita seguimos. Primero lo perforas antes de poner el excusado, el inodoro. ¿Y lo taladras con qué? O sea, ¿con qué mecha lo taladras? Una broca de 3 octavos. Ah, mira, amigo, una broca de 3 octavos. Ajá, Michelle, una pregunta, por ejemplo, la mezcla de cemento blanco, ¿cómo es? ¿Qué le echas? No, puro cemento blanco con agua. Ah. Tiene que tener ¿qué mole? ¿Espesor? Sí, un espesor adecuado. Ahorita le explico. Esa tuerca a nivel de la taza, ¿no? De dos dedos, dice, ¿no? ¿Y eso por qué no lo pones cuando la pegas? ¿Por qué no lo pones? Porque para verle. Ah. No puedes ver. Ah, sí. No puede golpear la taza. Ah. Y aparte en esa esquina, pues es como si ve uno que está la taza. Es mejor hacerlo en el comienzo y más fácil. Ah, sí, tiene las toquillas. Ahorita vamos a probar a ver cómo quedó. Si quedó en el vértice. Escoba para ver. Que quede bien limpio, muchachos, que no haya polvo para que. Tornillos para guiarse, también sirve como guía y ya queda bien el tornillito, ya salimos. Fijarlo al piso. Lo hacemos después que coloquemos la pasta de la mezcla del cemento blanco. Ok. Bueno. Entonces ahorita lo que vamos a poner la cera, amigos. ¿Qué es este producto, no? Cuello de cera, sí. Cuello de cera, cuello de cera sin guía para taza de inodoro.
Bueno, pero antes vamos a hacer la mezcla. Vamos a hacer la mezcla primero. Vamos a hacer la mezcla. Bueno, vamos a hacer la mezcla. Sería un poquitito, ¿no? ¿Cuánto más o menos un inodoro se compraría para...? Un kilo está bien. ¿Un kilo de cemento blanco? Sí. Pues no necesita tanto. Entonces, ¿cuál sería, por ejemplo, la cemento, cemento blanco y agua y la consistencia? ¿Cuál sería, o más o menos? Ahorita le digo. Bien pastosa. Muy bien. Ah, bueno, entonces esa es la consistencia, así que quede como pastosa, ¿no? Esa es la consistencia, puro agua y cemento blanco y un kilo, más nada, lo que necesito. Esa es la cera que para que impermeabilice, ¿no? Sí, para que se... Vamos a poner esa es la cera para que selle y no se salga el agua para los lados. Siempre compro dos. Porque esa, porque aquí, pues, como en este caso que está muy grande el hoyo, no cabe una. Okay. Se le pongo otra. Le pongo esta. Esta fue la que sobró del excusado que estaba arriba del inodoro. Sí. Entonces, el más uno. Ya. Así. Mejor estas que no tienen guía. Hay una que tiene guía. Pero esa chica se bandea aquí y hasta se puede tapar. Voy a ponerla aquí fuera del hoyo. Es ella mejor. Así. Vamos a hacer. Ah, ok. Por eso es que deja los tornillos sueltos para guiarse, ¿eh? Y ya lo pones. Que verificar que quede bien centradito, para eso son los tornillos, ¿no, muchachos? Y por eso lo marca ya, ahí ya quedó bien centradito. Está el exceso de... Ahora lo estoy rellenando con cemento blanco. ¿Qué sobra? La candelita, la rondana y su tornillito. Estos tornillos se llaman pijas para baño, ¿no? Para fijar la taza. Y ahí hay que apretarlo lo justo, no tan duro porque la pueden partir, ¿no? Exceso de cemento blanco y ya estaría listo, ¿no? Sí. Bueno, amigos,
usarla hasta mañana. Hay que usarla hasta mañana y ya, eso es todo. Así que atrévanse a hacerlo ustedes mismos. Dale like, comparte, comenta y nos vemos en la próxima. ¡Chao!